12 del día en la Cineteca Teatro Alameda. Ahí vamos a estar. Reitero, no es un evento de los maestros, que no se confundan. Perdón, es un evento con participación de la sociedad, de diferentes grupos organizados de la misma. Nuestros panelistas, todos están en términos de la posibilidad de dar un punto de vista fuera del magisterio, para construir, para abonar, para fortalecer el posicionamiento que la organización sindical tiene. Y están invitados padres de familia, por supuesto, están invitados comunicadores, están invitados legisladores, están invitados empresarios, autoridades educativas, civiles, municipales. Es decir, es una convocatoria abierta para que todo el mundo podamos participar de este panel, que pueda fortalecer de manera muy puntual la lucha que hoy estamos haciendo por la defensa de la educación pública y sus maestros. Eso es tarea de todos, porque hasta el señor policía en un crucero, hasta el propio sacerdote en la iglesia, cuando así es, los tíos que rodean a esos hijos de nosotros también forman. Entonces, esta es una misión de todos los sectores, hasta también de los propios contenidos que se den en los programas, en los medios de comunicación. Yo no sé si ustedes habrán observado una caricatura muy famosa que por ahí surgieron de los Simpson. Cuando estos surgieron en primer término, ocurrió una variante entre los jóvenes y los niños. Una de las posturas que hacía la caricatura, pues, era la de voltearse y bajarse los pantalones. Y generó una conducta. Sin embargo, cuando esta caricatura fue avanzando y se fue metiendo en otros derroteros que ya no fueron interés del niño, pues obviamente ya no fue un referente. Sin embargo, todos esos contenidos que se ven en la televisión, que se ven en el radio, que se ven a través también de cuando se manejan los mensajes a través de los textos, todo eso va formando el entorno, ¿verdad?, del educando. Si bien es cierto que en la escuela tengamos contenidos, también hay otra parte de la educación que se recibe. Se educa en la casa, se educa con la familia en lo grande, se educa con los amigos, se educa en el entorno en el que se desarrolla, pero también se educa en la escuela. Pero pues sucede que pasa más tiempo la revisión, y desde luego nos estamos asesorando para que nos verifiquen que todo sea auténtico, original, y quedarnos satisfechos. Aún estamos en ese proceso hasta llegar al punto de estar satisfechos con la información. Asistieron arriba de 350 maestros jubilados y pensionados. Nos falta aún socializar este tema con los compañeros activos, porque ahora pues el que nos ocupa es este tema de la Jornada Nacional por la Defensa de la Escuela Pública. Igual salía a regiones, estuve en la zona media con Cárdenas, Roberto, San Ciro, San Fernández, y ellos igual traen el tema de pensiones también, que sacaron una duda. Ya quedó el compromiso que iba a ir ya cuando se tenga el informe completo, avalado por asesores. Ya estamos contactando un asesor y que nos digan que todo es fehaciente, que no hay engaños. Hasta ese punto vamos. Sí, pero aquí me quedan dudas.